Hola a todos, ¿cómo están? Les habla su amigo FireSword y estamos de vuelta en Minecraft en el episodio número 5, creo, de la serie de Supervivencia, amigos. Y el día de hoy he vuelto aquí a la pirámide que está bajo tierra, porque he venido a recolectar un poco de arena, de arenisca, joder, que se me olvidaba el nombre. Y pues bueno, he estado picando un poquito por aquí para ver si esta montaña estaba llena de arenisca. Y como pueden estar observando, hay un montón de ella. Uy, esto hasta lleva a la pirámide. Y pues bueno, esto lo vamos a hacer los edificios de arenisca, porque algunos suscriptores me han dado alguna recomendación. Me han dicho, FireSword, te recomiendo que uses arenisca, pues, para que quede bastante bien, ya que queda bastante bien con lo que sería, pues, el tema este del desierto. Y pues bueno, es lo que vamos a hacer justo ahora. Voy a ir recogiendo un poquito. Ya he recogido un montón más de arena de lo que fue el aplaneamiento de nuestra zona. Así que pues nada, ya se hizo de noche y tal. Vamos a ir poniendo unas cuantas antorchas para que por aquí no aparezcan monstruos cuando salga de la pirámide. Así que pues nada, vamos a ir aquí adentro. Vamos a ir a matar los esqueletos que ya me están esperando. Mira ahí. Hola, FireSword, ¿cómo estás? ¿Por qué me quieren matar? Ven aquí. Y ya está. Mira, ve, me han dado huesos. Me vienen bien los huesos porque vamos a hacer un montón de plantaciones y tal. Así que pues nada, chicos, la verdad me está encantando esta serie un montonal, y a ustedes también ya me lo han dicho bastantes. FireSword, esta serie me encanta un montón. Es que me encanta un montón tus aventuras, ¿no? La verdad, a mí también. Y pues nada, me encanta también que me dan un montón de recomendaciones y ese tipo de cosas. Me pone tremendamente feliz. Así que pues nada, aquí ya había bajado, ¿verdad? Sí, hasta me llevé de todo. Bueno, vamos a subir por aquí y vamos a ir llevándonos, porque hay tantos esqueletos por aquí. ¿Ustedes creen que haya un spawn de esqueletos? Eso nos vendría fenomenal, ¿eh? Pero pues bueno, el objetivo por el cual vine aquí exactamente fue para llevarme estas caritas de Creeper, que es, creo, arenisca cincelada, se llama. Arenisca grabada, joder. Vaya nombre, ¿sabes tú? Pero bueno, pues nos vamos a llevar la mayor cantidad que podamos de esas caritas, porque nos van a venir bastante bien para las construcciones. Vamos a ir poniendo también unas cuantas antorchas para que no aparezcan más monstruos y me molesten, y me maten, y me destrocen, y me violen también. Y ya está. Ahí soy muy tonto, chicos. Pero bueno, a ver. Pues bueno, también vamos a llevar de esto también, ¿por qué no? Nos va a salir de maravilla, porque es que, pues, ya tenía bastantes ganas de empezar a construir, ¿eh? O sea, hace un montón de tiempo que no construyo aquí en Minecraft, y pues me vendría bien hacer unos cuantos cambios, ¿verdad? Vamos a hacer un montonal de cosas ahí en nuestro lugar establecido. Como les decía, también quiero hacer un faro, porque es que es una costa, y por lo tanto, pues espero que quede bastante bien, ¿no? Así que pues bueno, yo creo que voy a estar aquí un rato, por lo menos llevándome otros 2 stacks de arenisca. Y después de esto, yo me voy a dirigir a... Ay, chicos, es que por la mañana no les recomiendo grabar, porque es que soy muy tonto y todavía no estoy totalmente despierto. Pero voy a estar aquí, voy a tapar esto para que no me persigan los monstruos. Voy a estar picando un montón de arenisca y después nos vemos en casa, ¿ok? Así que nos vemos dentro de un segundo, como siempre. Y ya está. Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Y pues bueno, como ya estarán observando, he colocado un montón de antorchas para que no me molesten cuando esté construyendo. Y pues bueno, vamos a ir comiendo un poquito de carne de vaca. Perfectito, y vamos a dormir, vamos a echarnos un sueñito. Y por la mañana vamos a empezar las construcciones super épicas. Venga, chicos, levántate, FireSword. Perfecto, bien. Mira, maldito, ¿qué vienes aquí? ¿O qué vienes? ¿Quién te ha invitado? Pues bueno, en esto me gasté más o menos un stack de antorchas, la verdad. También fui por allá a recoger más arena. Y pues bueno, ya tengo todo esto para construir, la verdad. Me viene de maravilla, sinceramente. Y así ya no tengo que estar con tonterías. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Perfecto. Y como ven, todos estos son los materiales que tenemos para construir. Junto con aquí abajo tengo más. Y pues bueno, yo creo que deberíamos empezar de una vez. Vamos a ir dejando cositas que me he encontrado por el camino, que he recogido por simple inercia, ¿sabes? O sea, tampoco es que sean muy útiles, pero pues yo las he recogido y ya está. Bien, ¿cómo vamos a hacer las casas? Ahora, esa es mi pregunta, que pues la verdad me tiene muy... No sé, la verdad, es que no sé ni qué hacer, la verdad, ¿eh? Vamos a recoger un poquito de esto, perfecto. Vamos a hacer un poco de arenisca suave. Y lo que tengo planeado tal vez es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, venga. Venga, vamos por aquí. Y por aquí yo creo que haríamos el primer edificio. Y sería... Vamos a hacer todos iguales, ¿ok? Algunos un poquito más grandes, porque pues por las plantaciones y eso vamos a expandirlos un poco. Pero en resumen vamos a hacerlos un poco iguales todos, ¿ok? Así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 está bien, 8 por 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, yo creo que estará bastante bien, ¿no? Este tal vez sería... o mejor 10, 9, 10. Este sería el de cofres, ¿ok? Sí, vamos a depender de los tamaños, o algunos más grandes que otros, porque es que si no... O de 10×10, yo creo que estaría bien, ¿no? Así es, 10×10, perfecto, ¿no? O no, o era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, no, uno menos. Es que hasta me equivoco contando, ¿eh? Es que soy así de listo. Bueno, lo que estaba pensando es colocar arenisca por debajo de esta manera... Aquí irían las puertas. Como ya saben, en esta snapshot ya se stackean las puertas. Gracias al señor todopoderoso. Vamos a ir a probar para que ustedes puedan observar. Hacemos el crafteo y te dan 3 puertas y se stackean. Podemos hacer otras más. Y como ven, ya tenemos 6 puertas juntas. Es que esto era una cosa súper incómoda a la hora de construir, pero pues bueno. Bien, 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 bien. Vamos a ir colocando las puertas por aquí. De esta manera, ¿ven? Y esto sería el edificio de cofres. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues bueno, por dentro vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a traer los cofres, que ya teníamos por aquí, en un cofre teníamos varios cofres. Vaya, ¿no? Vaya ironía de la vida, que en un cofre haya cofres, pero bueno. Los cofres irían más o menos aquí, por ejemplo, aquí iría uno, aquí iría otro, y aquí iría otro. Después de eso, pondríamos arenisca normal, de esta manera, aquí también, ¿por qué no? Y aquí arriba irían otros, pues, 6 cofres, ¿ok? Está bastante bien, bien mi idea, por ejemplo. Y aquí también pues iría lo mismo, ¿ok? Así que pues vendríamos colocando esto por aquí. Y ahora el problema sería la carita de Creeper. ¿Dónde la colocaríamos? Por ejemplo, yo he pensado en ponerlo aquí, ¿ok? En las entradas nada más, para que se vea bastante bonito cuando vayas a entrar así. Y se vea bastante genial, ¿no? O sea, cada edificio, como pueden observar, pues va a ser bastante pequeño, pero al mismo tiempo pues bastante útil. O sea, tampoco necesitamos un edificio de 30 pisos porque no los voy a utilizar para nada. Así que pues bueno, vamos a continuar. Vamos a ir colocando arenisca por aquí. Por ejemplo, ya les estoy diciendo que este va a ser... o sea, no voy a hacer todos los edificios grabándolos, porque es que si no, algunos van a ser muy parecidos. Eso sí, por ejemplo, los de plantaciones y alguna cosa en especial, pues... Eso sí, o sea, por dentro los voy a decorar grabando, pero lo que sería la base, por ejemplo, todo esto, el cascarón, va a ser fuera de cámara para que no se aburran, porque es que si no, me voy a tardar aquí 500 episodios y la verdad no es objetivo. Así que pues bueno, vamos a ir haciendo más cofrecitos. ¡Wopele! Un montón, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos a hacer un montón de cofres! Bien, perfecto, vamos a ir colocándolos también por aquí. Aquí. Bien, también lo que tengo pensado es que aquí al lado de los cofres, por ejemplo aquí, o sobre ellos, que tampoco pasa nada, iríamos colocando lo que serían marcos de objetos. Los marcos de objetos ya saben que son, si los haces con piel y puedes poner el objeto que quieras, haciendo referencia a lo que hay dentro del cofre. Pues es lo que vamos a hacer. Tal vez lo hagamos del lado derecho de cada cofre, ¿sabes? Estaría bastante bien, no lo sé, la verdad, es cosa de pensarlo, ¿no? Pero yo creo que estos serían todos los cofres que necesitaríamos. Tampoco te creas que necesitas 10.000 cofres, la verdad. Porque, o sea, hay algunas cosas que pueden ir junto con otras y te ahorras un montón de espacio y también un montón de trabajo en hacer un montón de cofres, ¿no? Así que, pues bueno, también la altura es una cosa importante a la hora de hacer los edificios. Yo casi siempre los hago de altura 4 para que tampoco quedes muy cabezón dentro de la casa y puedas por lo menos saltar o lo que sea, ¿sabes? Que quede un poco de espacio libre, que es a lo que me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo así, 1, 2, 3... Uno más tal vez y después cerrarlo por arriba completamente. Creo que sería lo mejor para mí. De esta manera, vamos a subirnos y después no sé de qué hacer el techo, ¿eh? Es otra interrogante que tengo en mente totalmente. O tal vez debería también de usar la arena como pared, ¿sabes? Usar la arena como pared. Esa es otra interrogante, bastante importante. Pero bueno, a ver. Por ejemplo, vamos a probar, vamos a hacer más arenisca. Es que me da muy poca arenisca con la arena esta y tengo un montón de stacks, pero... Es eso, que me da muy poco. Podremos hacer esto, podremos hacer como una mini pirámide, ¿sabes? En la parte de arriba. Nada más. De esta manera. ¡Ay! Que se me va uno. ¡Ay! Que me caigo. Siempre me gusta construir en Minecraft. No sé ustedes qué tipo de construcciones han hecho. Me pueden platicar incluso en los comentarios. Por ejemplo, algunos me han platicado a veces. Por ejemplo, yo he hecho de mis mejores construcciones la mansión FireSword, el castillo. Creo que una vez hice una casa totalmente de... ¿Cómo se llama esto? De vidrio, ¿eh? Me encantó, la verdad, pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente, porque es que estoy gastando muchísima arenisca en esto y no me gusta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar esto. Y yo creo que esta raya nada más debería ir de pura arena. Podríamos ir probando a hacer un pequeño cáliz, ¿sabes? Como se diría, de cómo se vería. Y ustedes pues me pueden ir platicando y tal, porque es que la arena sí se puede usar fácilmente de... No sé, ¿eh? Eso que me dices de... No me termina de convencer, pero puede ser que funcione. Vamos a probarlo así, en dos paredes, ¿sabes? Y en la parte de arriba, como soporte, podríamos usar pura arenisca, por ejemplo. A ver, de esta manera, yo creo que quedaría bien. No sé, chicos. No sé, chicos, no sé cómo quedaría. Queda bien, ¿no? Y, por ejemplo, en las esquinas se me ocurre poner esto así, ¿sabes? Y quitar todo esto, por ejemplo. No sé, son cosas que se me ocurren, que pueden quedar bien o pueden quedar mal, pueden quedar nefastos, pueden quedar estupendos. Aquí incluso podría colocar una ventana. Uy, que me quedo atorado en los cofres. Podría colocar ventanas y tal, que podrían quedar estupendos. Por ejemplo, aquí, de esta manera, joder, que la arena, con la gravedad y eso, es difícil de manejar, pero quedaría bien aquí una ventana, ¿no? A ver cómo queda. Queda bastante bien, o sea, haciendo esto me puedo ahorrar mucha arena, chicos, porque, o sea, no es cosa de que tenga arenisca infinita, no tengo arenisca infinita, y como ven, o sea, un stack completo de arena me serviría para hacer un montón de paredes, porque es que si agarro y hago arenisca con esto, ven, me da solamente 16, y es bastante poquito, así que aquí podríamos colocar lo que sería esto, quitar esto y esto, por ejemplo, y esto también, hasta ahí, por ejemplo, y poner más arena de esta manera. Y queda bastante bien, yo creo. A ver, vamos a quitar esto, vamos a poner... Yo creo que aquí se haría arenisca. De esta manera. Y hasta aquí tal vez otra ventana, ¿eh? A ver cómo quedaría. No estoy seguro, ¿eh? Pero nada seguro. Bueno, por ejemplo, aquí podría ir arena. Y aquí la ventana, de una ventana nada más. Y aquí también. Arenita por aquí. ¡Joder! Y pongo arenisca. Me confunde un montón, ¿eh? Porque es que no lo alcanzo bien. A ver... No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. Me estoy confundiendo yo mismo hacia lo loco. A ver, aquí haría la arena, ¿ok? Y aquí iría la ventana. Piénsenlo, ¿eh? Podría quedar bien, podría quedar más o menos. Yo creo que queda bien, ¿no? Y en la parte de arriba, o por aquí, podríamos poner otro marco. Otro marco de objetos. Y poner un cofre o alguna cosa así. O hacer un cofre en la parte de arriba como pixel art. Pero la verdad es que sería muy difícil, ¿eh? Es un tema que no me gustaría hacer, lo de los pixel arts. Porque es que son bastante lana, bastantes colorantes y tal, pero podremos intentarlo en un futuro, no lo sé. I don't know, guys. O podremos por aquí, mira, a ver, ya que aquí está el espacio, podremos hacer otra ventana por aquí. Y otra ventana por acá. Quedaría bastante bien. Sí, y aquí en estos lugares podremos colocar arena. Por ejemplo, chicos, quedaría bastante bien en mi opinión. Y bastante bien, yo creo que sí. Vamos a quitar todo esto. Y como digo, esto solamente lo voy a hacer una vez. Y después, pues ya lo voy a hacer fuera de cámara. Y... O sea, justo ahora voy a tratar de dejar de grabar. Terminando esto. Y fuera de cámara voy a empezar a hacer otro 2 o 3. Y ir decorándolos por dentro. Y poniéndole los objetos y tal por cual. No, yo creo que sería una idea bastante buena. Porque es que si no puedo estar aquí 5 episodios haciéndolos y no terminaría nunca. Mira, a ver cómo queda. Es bastante estético. Es algo que siempre les digo que hagan en sus construcciones. Que sean estéticas, que no sean totalmente cuadradas. Como ven, aquí estoy poniéndole otro por encima y tal. Que podría quedar bastante bien. Y justo ahora podríamos hacer lo siguiente para no estar subiendo a cada rato con bloques. Ya que tenemos un montón de madera. Uf, no me alcanza, necesito más madera. Tengo un montón de madera que recogí todos los árboles que teníamos antes. Que había plantado, pero pues bueno. Después haremos una granja de árboles y eso, yo creo, ¿eh? Bien, ya tenemos 15 de estas, perfecto. Y vamos a ir colocándolas, pues, por ejemplo, en cualquier lugar. Para poder ir subiendo y poder... Que se nos haga más cómodo, vaya. Y como ven, ya tengo un montón más de bloques que me sobraron de lo que sería la arenisca. Y poder colocarlos tranquilamente. Después me gustaría colocar glowstone en las partes, pues, del techo, ¿sabes? Para que esté bastante iluminado, ¿no? También podríamos hacer calabazas ya con lanterns para iluminar mucho más, ¿ven? Pero por ahora, pues como solamente tenemos antorchas, pues podremos colocar una antorcha en cada esquina. Para que los mobs enemigos no aparezcan por aquí. Los esqueletos, los creepers, ustedes saben de lo que hablo, ¿no? ¿Ven? Aquí pues, no, aquí arriba. Para que se vean las caritas de creeper. No, aquí abajo, por ejemplo. Sí, me gusta ahí abajo. También aquí adentro, recuerden iluminar bastante. Porque es que si no, te va a aparecer un creeper y te va a destruir todos tus objetos. ¿Ven? Queda bastante bien, bastante bonito. En mi opinión. Y... queda bastante bonito. Yo creo que queda bien. Ahora, la pregunta sería también, chicos, sería... ¿Qué les gustaría que hiciera en la parte de arriba? Porque es que puedo hacer el pixel art de un cofre o alguna cosa así, pero es que no sé qué tan grande podría quedar, ¿eh? Puedo hacer un cofre pequeño y todo, sí. Sí, tal vez hagamos pixel arts en la parte de arriba como si fueran tiendas, ¿sabes? Después vamos a traer también aldeanos, y como ven, pues queda bastante bien. Voy a ver si tengo un poco de cristal, o si no voy a quemar cristal. No tengo cristal, pues vamos a quemar un stack completo de arena. Son 8 más o menos, así que vamos a poner... Ahí está. Son 8 de carbón para quemar un stack de lo que tú quieras. Así que pues bueno, aquí tenemos un montón de carbón que fui a recoger a la mina. Así que pues bueno, lo de la mina me fue estupendamente bien, la verdad. Ya tenemos un pico, podemos hacer la mesa de encantamientos. También podemos ir al Nether, ya tenemos aquí la obsidiana. Pero para eso voy a hacer una tienda, pues en donde haya encantamientos, donde esté el yunque y donde esté el portal, ¿ok? O tal vez hagamos un super portal, como en la serie anterior. Yo creo que quedaría muy 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 bien. Pero ¿sabes qué? Tal vez me convendría incluso quemar 2 stacks de arena. Vamos a quemar 2 stacks de arena. Y así tenemos un montonal de vidrio. Ok, ahí está, perfecto. Bien, entonces chicos, yo voy a continuar. Voy a hacer otras 3 por lo menos o 4. Ya saben que lo que estoy planeando, o sea, aquí va a haber una, aquí va a haber otra, después otra. Y después tal vez una por aquí, otra por acá, otra por acá. O sea, 3 en cada lado. Y va a haber en total 9 edificios. Y después... vamos a hacer el faro. Y tal vez en un futuro vamos a hacer viajes por el Nether para ir de nuevo a lo que sería la isla del bioma épico este, que es el de clay endurecida, porque es que es muy bonito. Y me gustaría hacer cosas ahí, o ir a recoger clay para hacer los pixel arts. También nos vendría muy bien y así ya no necesito lana. ¿Ven? Y después en un futuro por aquí me gustaría hacer el pasaje con vidrio hacia que nos lleve a lo que sería... el templo submarino. Así que pues nada más amigos, vamos a cortar otro segundito para que les muestre cómo va a quedar todo al final. Y despedir el capítulo ya para que vean cómo va a quedar todo resumidamente, ¿no? Y pues poco más, nos vemos dentro de un segundo una vez más. Y pues bueno amigos, vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado, aquí solamente faltó colocar lo que serían las puertecitas para que quede totalmente bonito. Cerramos esta de aquí. Dejamos esto por aquí. Recuerden dejar ese like para ver si les gustó el video. Comenten lo que ustedes gusten. Síganme en Twitter y Facebook para saber noticias del canal. Y poco más amigos. Eso es todo por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. En el siguiente capítulo tal vez tenga otras 3 hechas por aquí. La verdad no lo sé. Hasta luego.